¿Un colgante? No, un relicario moderno. Hay un pequeño hueso humano en el interior. San Peregrino, santo patrón de los enfermos terminales. Ahora mismo nos encontramos ante las puertas de un nuevo mundo. Localizaron la fuente divina. Croft, aunque sigue viva, fue neutralizada. Pero con cada minuto que pasa, Anna pierde más fuerza. Su voz, esa voz que he conocido durante toda mi vida, empieza a flaquear. Le pregunté si recordaba esa noche, la primera noche en que Dios talló su propósito en mis manos, la noche en la que me eligió. Respondió que sí. Luego me lanzó una sonrisa y dijo que tendríamos más noches como esa, una vez que esta prueba finalizara. Por ella es que me mantengo fuerte. En la ciudad antigua encontraremos la fuente divina. Salvaré a mi hermana y juntos salvaremos este mundo de sí mismo. Un cartucho de fusil, pero hay algo diferente en este. Tiene un grabado en latín en un extremo. Mátalos a todos. Dios reconoce a los suyos. No moriré en este valle olvidado por Dios. Mi fe es fuerte. Mi determinación también. Incluso si mi mente sigue divagando. En nuestra juventud, Constantine y yo, en nuestra juventud, él fue un niño difícil. Siempre deambulando, cuestionando, temeroso de lo que podía deparar el futuro, temeroso de que quizá nunca encontraría su propósito. La noche en que hice esas marcas en sus manos, la noche en que le susurré al oído, yo lo creé. Lo salvé. Creyó que era la obra de Dios, tal como esperé. Ahora necesito que me salve. Y si al final no puede, tendré que salvarme a mí misma. Esta vez me acerqué. Pensé en obtener algo de información antes de encontrarme contigo. Lo que averigüé es que aquí hay una operación. Algo grande. Cientos de soldados de aspecto desagradable, sin insignias ni marcas. Todos atrincherados en este viejo complejo ruso. Al parecer fue una de esas espantosas prisiones del Gulag.
Vine aquí pensando que me necesitabas, Lara. Pero ahora creo que se invirtieron los papeles. No falta mucho para que sea yo quien necesite rescate. Le pido al cielo que sigas con vida. Y puedas escuchar esto. Me mantendré oculto tanto tiempo como pueda, pero la temperatura desciende cada vez más. Tendré que encontrar un refugio pronto. Si vas a empezar a predicar. ¡Jonah! Lara, gracias a Dios.
Creo que encontré tus huellas. Sabía que estabas viva. Se necesitan más de 1000 toneladas de hielo y nieve para detener a mi pajarito. Hay algo extraño en el bosque. Y no es la Trinidad. ¿Alguien más me observa? Lealtad hacia ella es fuerte. En verdad, te admiro. Pero incluso mi paciencia tiene límites. Dime lo que sabes ahora. Por favor, no. No lo escuches. Hice lo que creí, que era lo correcto. Limpien las celdas. Mátenlos a todos. Lo siento. Debí matarlo. Pero estaba desarmado. No podía solo. No tenías que hacerlo. Lamento tanto haberte metido en este lío. Pensé que podía continuar. Ya vienen. Nos rodearon. Esta vez yo te protegeré. Está muriendo. No tenemos tiempo. Bloqueen la puerta. Pero te pido que si ves algo escrito sobre mí que sea poco agradable, lo ignores. Hay personas que simplemente no entienden el trabajo que estoy haciendo aquí. Tal vez incluso los asusta, pero su miedo y estupidez no son mi problema. Y tampoco deberían ser el tuyo. Te explicaré todo a su debido tiempo, querida hija. Las personas que estaban asustadas, ¿eran la Trinidad? Nunca me dijiste. Supongo que ahora ya no importa. Ya me encontraron también. Voy a tener que encargarme de ellos.
regresar con Jonah. Lara. Aquí estoy. Lara, escúchame. Trata de no moverte. Sí, si no logro salir de aquí. No hables así. Solo escucha. No puedes seguir culpándote. Todos tomamos decisiones. Se acerca su final. No, no puede morir. Podemos ayudarlo. ¿Cómo? Debemos llevarlo al observatorio con Jacob. Ahora Jacob es el único que puede salvar a Jonah. Tenemos que llevarlo al observatorio. Jacob está muriendo. Déjame verlo. El Señor es tu guardián, es tu sombra a tu derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor guarda tu alma de todo mal, guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Mantén presionada la herida, prepáralo. Jacob, te dispararon. Eres él. ¿No es así? El profeta inmortal. Siento dolor. Pueden herirme. Yo soy humano. Pero no tengo un final humano. ¿Y la fuente divina? Es algo que encontré hace mucho. Es real y muy poderosa, pero no es divina. Así que les mentiste por generaciones. No estoy orgulloso, pero lo hice para protegerlos. Usé la fuente una vez para concederle a mis ejércitos una vida extensa. Pero fue un terrible error. A los que vi en el archivo. Cuando los enemigos atacaron Kitesh, los inmortales desataron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Mataron a miles. Cometieron un acto atroz para conservar su poder. Y eso hará la Trinidad. Pero en una escala mucho mayor. Ese no eres tú. El hombre que he llegado a conocer nunca dañaría a los suyos. ¿No lo ves? Todo esto es mi culpa. Y por fin debe terminar. ¡Padre! Se están moviendo. Quieren entrar al hielo por la fuerza. Entonces nos derrotaron. No. Debe existir una forma de detenerlos. Jacob, el mapa mostraba una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales es demasiado peligroso. No tenemos mucho tiempo. No puedo rendirme ahora. Si podemos retrasar a la Trinidad, quizá haya una oportunidad. Tomaré nuestras fuerzas y los atacaremos en el hielo. Entonces llegó la hora. Abre el camino.
Cuando esté lista, la entrada está bajo el observatorio. Haré lo que pueda por ti, amiga mía. Tengo que descansar un momento. Este lugar, Kitesh, Jacob, los inmortales. Llevo corriendo mucho tiempo sin detenerme a reconocer el hecho de que todo esto es verdad. Una parte de mí se niega a creerlo. Pero sé que Jacob no mentía. Lo que sea que lo convirtió en lo que es, se encuentra aquí y voy a encontrarlo antes que la Trinidad. Solo desearía que mi padre estuviera vivo para compartir este descubrimiento. Jacob, estoy entrando. Que voy a encontrarme aquí abajo. Mi gente no ha estado ahí desde que lo sellamos. Hace siglos. Pero debería ser seguro. Por lo menos hasta que pases el planetario. ¿Era parte del observatorio? Fue construido por mis astrónomos antes que los inmortales sepultaran la vieja ciudad. Tendrás que usarlo para abrir la entrada a Kitesh. Thank you.
imaginario. Veamos cómo funciona esta cosa. Está bloqueada. Solo tengo que desconectar el mecanismo. Está bloqueado del otro lado. El pueblo de Jacob estaba adelantado a su tiempo. Con cuidado, Lara. Ahora solo debo llegar a la cima. Debo hacerlo en el momento justo. Los mongoles lo destruyeron todo y la ciudad se hundió bajo el hielo.
Tengo que seguir escalando. Avanzadas técnicas de arquería que se desarrollaron en Bizancio. Campanas. La ciudad antigua está cerca. Lara, estamos en la montaña sobre el glaciar. ¿Ves a la Trinidad? Sí, están iniciando su operación. Creí que iba a morir. El frío me carcomía y yo me debilitaba, aun cuando veía a la gente del profeta acampar en la cresta de un extraño y verde valle. Un pie tras otro, con espada en mano, caminaba con dificultad. Quería atacar, soltar un grito de batalla de mis labios partidos, cuando perdí la conciencia y caí en brazos de los herejes. Ellos saben quién soy. Han estado esperando a la Trinidad. No tienen mucho, pero me alimentaron y me mantuvieron caliente hasta que pude volver a caminar. El profeta dijo que puedo irme cuando lo desee, pero me quitaron las armas. Aún con ellas, no sé si podría matar a este hombre. Le fallé a la orden. Me fallé a mí mismo, pero aún vivo. Estoy entrando a la vieja ciudad. Escucha, Sofía. No los ataques demasiado pronto. Tiempo. Te contactaré pronto.
aquí y exprima certeza en sal. De tu nopla, puderes me peladio, miadus. Como si se fuera de ti para los lianis pistis. Tu tan pésete, la situación de sana. A tus contos de teolus, y pillí de arena que decir. Dai pacuta de aquí, ya da allí tu profiti. Dejo estas notas para quien quiera que siga mis pasos. Mis heridas son peores de lo que pensé. No sanarán. Esta noche haré un último intento por huir de esta tumba congelada, pero creo que no tengo la fuerza suficiente. La fuente divina está aquí, en el pico de la torre más alta, pero está fuera de mi alcance. Con la fuente a su disposición, los inmortales del profeta son imparables. Un ejército de espectros y demonios que no pueden morir. Una burla de la creación de Dios. Dejaron de ser humanos y acabarán con cualquiera que se interponga en su camino. Aprenden con cada muerte y renacimiento. Se adaptan. Si algún día la eternidad llegara a apropiarse de ella, temo que no nos irá mejor. Tal vez sería mejor que permaneciera perdida para siempre. ¡Viajeriza, Dodimio 2! ¡Abadís, sube que se haga otra puesta de su